¿Cómo estáis, amigos? Hemos venido a hacer un poco de boloñesa. Estoy en Masilla. Bueno, en otro vídeo está como la hago. Y bueno, hemos venido, lo que hace mucho oleaje. Un poquito menos de oleaje estaría mejor. ¿Ves? Prepara esta caña corta. Y bueno, ahí tenemos un poco de brumeo. De restos de comida. Y bueno, si hace bastante oleaje, muchas olas muy grandes. Si calmase un poquito estaría algo mejor. No creía que hiciera tanto oleaje, pero vamos a intentar a ver si cogemos algún sardito. Bueno, hacer un poco de morralla. Si ahora, si tiende esto un poquito a calmar, vamos a ver qué tal va a ir la cosa. Llevamos unos cuantos días de temporal y prácticamente no he ido a pescar por cuestiones de salud. Las sepias hay pocas, cogí un día una sepia, otro día vine al fondo, cogí dos herreras. Y bueno, vamos a probar, por lo menos a pasar un poquito de rato a la porrayilla. Y bueno, ya como ahora crearemos otra, ahora empieza por la a ver morralla. Si tiene mucha suerte se puede coger alguna dorada o alguna lubina. Ahora esto es la temporada de por aquí por la zona, pues eso, alguna dorada, alguna lubina, herreras y la morralla, o sea, obladas, salemas, pequeños argos, borrajas. Vamos a ver si pega algo. Y parece que va tendiendo a calmar un poquito ahora que va saliendo a poco el sol. He venido más temprano, pero hacía demasiado oleaje. Y estoy a ver si va calmando, pero muy a poco. Y nada, he preparado un flotador bastante grande. ¿Ves? ¿Veis? Un flotador grande. Y aquí, pues, simplemente un plomo y una robadura para que aguantemos la pasta. Bueno, si no pondremos anzuelos. Bueno, vamos a ver si empiezan a picar. Ha tenido un sardito pequeño y se ha escapado. Por fin.
Oh, parece que me han picado. Sí, parece que traigo algo. Ahora empiezan a picar. Oh, Dios, cómo tira, Dios mío. Bueno, tenemos un cerdito. Qué guapo, ¿eh? Bien. Es pequeñín. Hace... ¡Uy, para las olas! Bueno, un cerdo pequeñito y con una celamida, mira, ¡opa! Al agua, pequeñín. Bueno, ya por lo menos ha entrado algo. He enganchado dos, el otro no, se ha escapado. Y bueno, vamos a ver si cae alguno de más grande. Porque va calmando el agua y como va calmando, vamos a ver si va ahora, va empezando a calmar. Y vamos, le tengo una robadora puesta. Pero si no, luego le... Si calma un poquito más, le pongo unos anzuelos. Si son sardos pequeños o morrajilla, pues le pones unos anzuelos más pequeñitos y me entretengo. Ahora voy a ver si entra alguno de grande. Y si no, pues pescaremos. Mientras que haya mucho oleaje, pescar con la robadora. Porque lo que pasa es que hay mucha corriente. Y veremos. Por si la tengo, por si pega alguno de grande la robadora. Y por lo menos los pequeños, pues ya no los cojo. Vamos a ver qué tal. Bueno, he enganchado dos. A ver si por lo menos sale alguno guapo. Bueno, ahora ha empezado a picar. ¡Uy! ¡Oh, tengo otro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué picada me ha arreado! ¡Guau! Otro sardito. Otro sardito bonito, mira. Ah, no, una oblada. Vamos a ver si entran obladas. Ya he visto. Esto es porque el agua empieza a pegar, a calmar. Si calma y queda sucia, pues será muy bueno para pescar. Queda que era un sardo, pues el viaje nos ha pegado. Bueno, vamos a ver. Hombre, si entra algo, uno se entretiene. Si no entra nada, vamos a ver. A ver si cojo unas cuantas sobladitas para hacer caldo. Morraílla. Y si pilla algún sardo grande. Pero bueno, por lo menos ya ha entrado algo. Dos sarditos pequeños y una obladita. Bueno, por lo menos pican. Madre mía, ya se han animado. Pero se ve que son pequeños porque ya nada más tira ya me han picado. Que va, ya no debo tener masilla. Bueno. Vamos a ver si... Ya me han picado. Se ve que están por ahí las obladas. Debe ser pequeño porque le pican y lo dejan.
o notan el acero. Digo yo, ya me lo han quitado. Entonces ya porque han entrado obladas, y la oblada es un pescado que chupetea mucho. Bueno, cuando más, si hay más adelante calma un poquito, le pondré anzuelos. Pero con los anzuelos es mejor, la oblada es mejor pescarla con los anzuelos. Con la robadora tienen que ser muy grandes. Y estas son de unos 16 centímetros por ahí. Uy, ya me he picado. Oh, se ve que ha entrado ahora. Pero bueno. Ahora llevo uno. Oh, se ha escapado. Se ha escapado. Si era un sardito, era pequeñito. Bueno, ya estoy contento porque ya ha entrado algo. Morraílla, pero bueno. Andamos. Por lo menos me puedo arrimar un poquito más a la orilla. Con las olas grandes, la caña es corta. ¡Ay! Son obladas. ¡Qué viaje he mandado otra vez! Son obladas, pero como con la robadora tienen que ser muy grandes. Bueno, se han animado, se ve que han entrado de golpe ahora. Vamos a ver, titas. Hola. Ah, se ha escapado. Me han vuelto a picar. Nada más tirar pican. Esto es porque son obladas, ¿sabes? Hola, traigo uno. No sé lo que es. Mira. Una obladita.
Epa, me han picado. No sé qué llevo. Uy, como tira. Un sardito, la mar de bonito. Le he puesto un anzuelo ahora. Mira qué sardito más guapo, ¿eh? Al agua. Bueno, le he puesto un anzuelo. Quita la robadora. Porque clava mejor el anzuelo que la robadora. Tienen que ser muy grandes. Y comemos raíllas. Bueno, a ver si entra alguno de grande. Pero bueno, si hay de pequeño, y tengo la esperanza que entre alguno más grande. Bueno, va pegando calmadas. Pero bueno, están pegando por aquí y por allá. No es que peguen muy cerca a la orilla. Algunos pegan cerca, otros más lejos. Ahora me ha vuelto a picar. Pues no. Pues me han picado por lo menos. Pasa que uno se moja, ya tengo los pies chorreando mojados. Y más puedo lanzar un poco cuando arremete un poco, se calma un poquito. A ver si entra alguno de grande. Pero bueno, es morraíla. ¡Oh, Dios, qué viaje! ¡Dios, cómo se dobla! ¡Dios, qué grande! ¡Oh, es enorme! No sé lo que es. ¡Wow! ¡Wow, qué viaje, Dios! ¡Oh, este es un sardo guapo! ¡Dios, qué grande! ¡Wow! Vaya pedazo de sargo. ¡Wow! Vamos a hacer más de un palmo este. Bueno, volví a coger un sardito. Al agua. Al mar, el hogar del calamar. Bueno, está siendo la mañana, han tardado mucho en entrar, pero bueno, está siendo dinámica, porque ha parado un poquito el temporal y empieza a haber mar de fondo, y entonces ya puede, empieza a entrar el pescado. Vuelta a picar, pero pequeñito.
Traigo algo, no sé lo que es. ¡Ah, se ha escapado! ¡Ay, traigo algo! ¡Uy! ¡Oh, tira! Yo creo... No sé lo que es. ¡Oh! ¡Oh, qué hermoso sardito! Bueno, va a ir al agua, le quito el anzuelo. Bueno, lo he podido salvar, porque he tenido que parar la cámara porque lo tenía un poquito chungo. Buenos días. Hoy traigo algo. Otro sardito pequeñito.
Pues vaya picada, me han pegado. Caigo algo. Wow. Oh. Un sardito. Bueno, al agua. Bueno, estoy pasando una mañana bastante divertida. He entrado tarde porque he venido a las 7 de la mañana. Pero bueno, ha empezado a entrar pescado a partir de las 9, cuando ha calmado un poquito el asunto. Hombre, ahora hay mar de fondo, pero ya no son olas tan grandes. Y bueno, la corriente se ha parado un pelín. Pero vamos a ver. Bueno, está de momento. Pasa que han entrado obladitas pequeñas. Y bueno, esto si hago un sardo grande, la oblada arremete con la comida y no deja que le pegue. Pero bueno, está siendo una mañana a tope de morralla. Y bueno, a ver si he sacado uno guapo. Y he cogido 7-8 ya de pequeñitos. Pero pican obladas. Ay, han picado. Esto es un sardo. Sardo guapito. Bueno. No vamos a tirar al agua porque no hace los 20 centímetros. Y como no los hace, al agua. Oh, como estoy disfrutando esta caña. Es una caña de AliExpress. Realmente es que me la regalaron porque la partieron por la mitad y era completamente nueva. Y la he reparado y la estoy probando a ver qué tal la reparación que hice. Y bueno, de momento se está comportando. Realmente la caña es de spinning, pero bueno. La estoy probando porque la dieron partida por la mitad. Y vamos. Y si aguanta, señala que la reparación ha ido bien. Y bueno, tengo caña nueva. Aunque esté reparada, dos piezas. Y va súper bien.